Leo de la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 2, versículos 1 al 7. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú en pie o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Supongo que en cierto sentido no podemos evitarlo. Sentimos una atracción irresistible por los ricos y famosos. Por alguna razón, da la impresión que pensamos que si podemos estar cerca de esas personas, estamos marcando nuestro propio estatus en la vida. O sea, si nos codeamos con las celebridades y los adinerados, ¿no estamos demostrando que viajamos por la misma senda que ellos? En lo que al mundo respecta, puede ser cierto. Pero cuando se trata de la opinión de Dios sobre este tema, bien, la historia es diferente. En el versículo que acabamos de leer, Santiago quería hacernos ver algo importante. Las personas de las que te rodeas podrán ser los herederos de cuantiosas fortunas, o podrán tener los elogios del público en general. Pero la verdadera cuestión es si esas personas tienen o no el aplauso del cielo. Recuerda la clase de personas con las que se relacionó Jesús. Cuando se hizo humano, hizo que la élite social de Jerusalén barriera el suelo con la lengua. Prefirió juntarse con los pobres y desamparados en lugar de con los ricos y famosos. «Miren ese hombre», dijeron cierta vez los fariseos, «come y bebe con los publicanos y los pecadores». Pero hay algo que esas personas no podían ver. Jesús estaba comiendo con alguna de las personas más adineradas del universo. Porque, después de todo, eran herederos del reino de Dios. Los que van a habitar la nueva tierra cuando por fin regrese. ¿A esos se refería Jesús? Creo que lo que Santiago está tratando de decirnos, al menos parcialmente, es que viene el momento cuando quedará demostrado que nuestra manera de evaluar a las personas, egoísta y pecaminosa, es desastrosa. Cuando se acerca el momento de cruzar la línea final de la vida, de pronto todos cambian sus prioridades. Pero ¿no sería mucho mejor que adoptáramos ahora las prioridades con las que vamos a vivir por toda la eternidad? Francamente, creo que esa es la mejor alternativa. Es una luz de esperanza.